Los tratamientos intervencionistas del dolor logran excelentes resultados en las articulaciones de rodilla. Así lo expresa nuestro asesor, el doctor Juan Andrés Cabrera. Es un dolor que aparece, bueno, en esta articulación y que es producido por múltiples causas. Causas producidas por alteración de la rodilla, de la articulación de la rodilla, con la rótula, las bolsas que envuelven a esa articulación, los ligamentos, los tendones, fracturas, bursitis, hasta situaciones que son externas a la articulación de la rodilla, como lo pueden ser la artritis, la artrosis, la gota, enfermedades autoinmunes. Todas esas situaciones producen dolor en esta articulación que es sumamente limitante. Lo importante que ustedes deben de saber es que para el tratamiento de esta situación no solo cuentan con medicamentos, con todo lo que ello implica. Los medicamentos tienen sus efectos adversos, pero también contamos acá en Uruguay con especialistas dedicados al intervencionismo en dolor, que es la colocación de ozono, de plasma, de radiofrecuencia, de viscosuplementación en esa articulación con muy buenos resultados. ¿Por qué hago hincapié en estos procedimientos? Porque son técnicas que evitan los efectos adversos de los medicamentos y por otra parte hace que el paciente tengan una rápida analgesia y de esa forma una rápida inserción a su vida habitual. Pero por otra parte es muy importante que ustedes sepan, y hago hincapié en esto, de que deben de ser realizados por un médico especialista en intervencionismo en dolor. Dicho esto, los espero para la próxima semana para un nuevo tema y nuevas inquietudes que ustedes quieran abordar.